Mi gente del Muro de Cibar, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Espero que cuando se nos quite la sanción que tenemos de Facebook por hacer bien a ustedes, no vuelvan a dejar publicar cosas, porque podemos publicar, pero no se ven, no las ustedes, parece que no les llegan las notificaciones o no les aparecen en la sección de noticias, cosas así. Pero el motivo de hoy es para decirte que ya cumplimos con la primera canasta. Así que si no comentaste la frase en nuestro post que pusimos ahí en la página en Facebook, porque ustedes saben que esto es en Facebook y en YouTube. Facebook es donde anunciamos y YouTube es donde vienen las pruebas. Aunque próximamente vamos a abrir una sección en Facebook también de videos y cosas así más fuera de serie. Aunque ya saben que yo siempre estoy con las reflexiones. Si te gustan mis reflexiones, ve a ver a Facebook. Aunque siempre a veces me da por dejar algunas aquí. Y hoy te tengo una sobre la entrega de las canastas. Porque tengo la casualidad que tengo agregado a varios fans de la página, ¿va? En mi perfil personal. A veces me dicen, va, que gracias por lo que hago, pero les digo yo, es que no es simplemente porque yo hago esto porque me sobra el dinero, ¿no? Les digo yo. Sabes que hubo un tiempo en que yo pensaba que derrochar el dinero era como necesario. No tenía un fin, yo trabajaba, trabajaba, trabajaba y gastaba más de lo que ganaba. Me iba, gastaba por aquí, gastaba por allá. Y llegaba la temporada baja del trabajo y yo me quedaba mordiéndome las uñas. Y decía yo, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? Y poco a poco Dios te va enseñando que las bendiciones compartidas son mejor. Yo siempre lo digo en mis reflexiones. El que comparte se queda con la mejor parte. El que parte y comparte siempre se lleva la mejor parte. Porque tú ayudaste. Nunca des la sobra, eso sí. Nunca des la sobra. Si vas a dar algo, que sea algo que ni te sobre. Pero que tú digas, no me sobra, pero siento en el corazón darlo. Porque así soy yo. O sea, a mí no me sobra el dinero, pero siento en el corazón darlo. Y saben que desde que empecé a hacer obras aquí en la página y empezar a visitar casos, a ver gente, en cuanto a eso, yo ayudo. Y al final del día, o sea, al final de mi semana, yo hago cuentas del dinero que tengo y que no es mucho, ¿verdad? Pero digo yo, no me hace falta, gracias a Dios. Como que Dios te compensa y te dice, mira hijo, tú diste esto, ok, está bien, no te va a hacer falta, tú vas a poder resolver tu semana con lo que tienes. Y uno pasa la semana como que no hubieras, como que ese dinero nunca te hubiera hecho falta. ¿Por qué? Porque Dios no se queda con nada, Dios no se queda con nada, Dios siempre te devuelve las bendiciones que tú das. Yo sí he aprendido a la fuerza de eso, porque yo era duro de la bolsa. Pero aprendí que Dios no se queda con nada. Así que aquí les voy a dejar el videíto de la entrega de canasta que hicimos. Y que vean cómo es que sirve esto. Elida recibió su canasta y a la vez ella la donó a una anciana. Pero es mejor que vean ahí el video. A continuación se lo voy a poner ahí. Y les recuerdo, esto es el Muro de Cibar, somos reales. Para esos que nos andan denunciando en Facebook que no cumplimos. Sí cumplimos, pero no le podemos cumplir a todo el que quiere, solo porque quiere. Aquí hay rifa, es suerte. Si tú tienes suerte vas a ganar. Y si no, pues sigue participando. Si no participas, eso sí, a la fuerza no te vamos a dar nada. Pero si participas, ahí van a estar. Las cosas van a llegar. Así que esto es el Muro de Cibar. Cuídense.
se les quiere, de gratis. Vaya, mister. Buenos días, mi gente del Muro de Cíbar. Acá estamos, pues, cumpliendo, ya saben ustedes. Acá estamos con Elida Paniagua, la ganadora del día de ayer, por haber estado pendiente en los videos. Así es. ¿Qué nos puede opinar usted al respecto del Muro de Cíbar? Que todas las personas que quieren ganarse una linda canasta como esta, hay que seguir en YouTube al Muro de Cíbar y estar pendiente de las letras que salen, porque gracias a eso, mire, aquí tengo mi canasta. Y compartirles aquí también un poco que esta canasta no me la voy a quedar yo. Esta canasta la vamos a donar a una ancianita que está ahorita, que se ha quebrado el pie, así que vamos a entregarla a ella. Dios, le vamos a pagar más. Gracias, mi querida. Mira, niñalita, esto es acerca de lo que le comenté que ya ves del Muro de Cíbar, de la página. Ajá. Así que yo me la gané y yo se la entrego con todo cariño. Ay, gracias. Ay, gracias a Dios, pero Dios les va a ayudar más. Y aquí estamos, pues, mi gente del Muro de Cíbar, ya ven, nosotros sí cumplimos, hemos cumplido con Elida Paniagua. Y pues la buena actitud de ella, el buen corazón, la generosidad, dando es como se recibe, dice el dicho, muchos nos lo han dicho ya en otras ocasiones. Y pues les hacemos la atenta invitación y el comentario, suscríbanse, comenten, estén pendientes, ayúdennos a crecer para que más cosas y más casos como este puedan llegar también. ¡Hey! Los premios están mejorando, estamos dando más cosas, contamos con tu apoyo.